Hola, soy Baringüellon de Curiosa Biología. Hoy me han dejado un comentario sobre el sentido y el valor de lo sagrado. Y quería comentarlo un poco. A ver, eh, ¿cómo respondo a esto? Una persona llamado Maximiliano Villanueva, me ha dejado un, un comentario que dice lo siguiente. El problema del ateo es que va perdiendo gradualmente el sentido de lo sagrado. La propiedad privada deja de ser sagrada, se vale expropiarla. La familia deja de ser sagrada, se vale que el Estado tome a los hijos y los eduque. La libertad individual deja de ser sagrada, se vale que el Estado le indique qué hacer o qué pensar. Y así hasta que la vida humana de una persona deja de ser sagrada, se vale matarla si eso conviene, y si se vale matar a uno, pues también a dos o a tres o a millones. Alguien religioso conserva algún remordimiento o algún temor a Dios, pero no el ateo. Este tiende al nihilismo. Querría Contestar a este comentario a través de este vídeo, y lo que voy a hacer es, obviamente, contestar punto por punto a cada una de las ideas que Maximiliano, vamos a dejarlo eh, Maximiliano Maxi, nos está indicando aquí. Lo primero que nos dice es: el problema es que el ateo va perdiendo gradualmente el sentido de lo sagrado. Y yo pregunto: ¿qué problema? Hay con eso, las, las cosas sagradas dejan de ser sagradas y de repente cobran valor por sí mismas, por su propia naturaleza y no por lo que una persona que diga ser una autoridad eh, lo diga, no porque un libro antiguo diga que algo es sagrado, lo es. Las cosas dejan de ser sagradas y cobran valor por sí mismas, por su propia naturaleza, por lo que son. Por lo que representan, no por lo que una autoridad o un viejo libro diga. Dice, la propiedad privada deja de ser sagrada y se vale expropiarla. En principio, eh, de aquí en adelante, genera lo que se llama una falacia dependiente resbaladiza. Establece una premisa inicial. Y la lleva a unas consecuencias que no siempre o no necesariamente tienen por qué suceder. Sin embargo, que se permita expropiar una propiedad siempre dentro de una legalidad es algo que permite evitar que se perpetúe un sistema de clases que es injusto. Si tú has obtenido lo que es una propiedad privada por medios que no son lícitos, que esa propiedad privada no sea sagrada, está bien. Que esté supeditada a la legalidad de los actos por los cuales tú has obtenido esa propiedad, está bien. Sacralizar una propiedad privada es la mejor forma de perpetuar la corrupción y la burguesía. Desacralizarla, permitir que esa propiedad privada esté subordinada a una legalidad, permite que esa propiedad privada sea justa. Dice, la familia deja de ser sagrada y se vale que el Estado tome a tus hijos, se los eduque. Sea que la familia sea o no sagrada, eh, eso no tiene que ver nada con que nadie tome a tus hijos. De hecho es curioso porque es... Bastante más generalizado cuando la religión tiene el poder. Es la religión la que educa a tus hijos. Es la religión la que se apropia de tus hijos. A veces sin que ni siquiera te des cuenta de ello. Desacralizar la familia convierte a tus hijos en individuos libres que sí están bajo tu cuidado y tu protección por ser su padre, por ser su madre, pero que no son propiedad. Los hijos dejan de ser tu propiedad para pasar a ser personas con sus libertades y con sus derechos. Por otro lado, que exista una educación pública que garantice, que esté garantizada por el Estado, no solo implica garantizar un nivel de educación mínimo para todo el mundo, incluso para muchos niños y niñas cuyos padres de otro modo no podrían permitírselo, sino que además permite el mantenimiento de una libertad de conciencia del niño, que reciba una educación laica, una educación carente de carga eh, dogmática, permite que el niño pueda generar sus propias ideas, permita generar su propia conciencia. Algo que por cierto está recogido en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Así que a lo mejor desacralizar la familia no es algo tan malo. Dice, la libertad individual deja de ser sagrada y se vale que el Estado te indique qué hacer o qué pensar. Esto me ha despistado muchísimo. Porque es precisamente al contrario lo que sucede. Nunca en la historia de ninguna religión la libertad individual ha sido sagrada. Lo sagrado para las religiones, especialmente para las religiones monoteístas, son sus preceptos pseudomorales y sus mandamientos, sus normas sostenidas en dogmas que pretenden imponer lo que ellos consideran o no moral. Si te atreves dentro de esta sacralización de la moral a pensar libremente y a salirte de esas normas preestablecidas, en tiempos antiguos y en algunos casos de religiones modernas, hoy en día a veces también, puedes terminar en la hoguera, en la plaza pública recibiendo 20 latigazos o mmm, enterrado a pedradas. Es la desacralización. Es, en este caso, la desacralización de la moral, la, la desacralización de las normas, lo que lleva a ejercer el derecho de una libertad individual. Es el laicismo y no la teocracia, lo que lleva a que cada persona pueda ejercer sus libertades individuales, pueda tener una libertad de conciencia y una libertad de actuación dentro de... Una moralidad que esté establecida no por preceptos religiosos completamente abstractos y completamente dependientes de unos dogmas procedentes de otra edad, sino por una moral sostenida en los principios de la ilustración, en los principios de la igualdad y en los principios de los derechos humanos. Y nos dice, y así hasta que la vida humana de una persona deja de ser sagrada. Se vale matarla si eso conviene, y si se vale matar a uno, pues también a dos, a tres o a millones. Es tremendamente curioso que alguien religioso eche a la cara a un ateo esto en concreto, porque son las religiones las que, sostenidas en viejos libros de morales caducas, han promovido esa idea de que es bueno matar a todo aquel que no crea lo mismo que creas tú. Eh, para la Torá, para la Biblia, para el Corán, la vida humana es sagrada solo si el ser humano del que estamos hablando es un hombre heterosexual que siga eh, estrictamente los dogmas que el libro ha establecido a tal punto que en cualquiera de los tres libros eh, no solo se pretende controlar los actos que tengan sus seguidores sino también los pensamientos recordemos que eso está en los diez mandamientos que aparecen en él. en la torá aparecen en el antiguo testamento y aparecen también defendidos por el corán entre los diez mandamientos existen al menos Tres que pretenden controlar el pensamiento de la gente. No tendrás pensamientos impuros, no creerás en otros dioses. Son intentos de controlar la mente, es, es, es enfermizo. Es así como Giordano Bruno terminó ardiendo en la plaza pública, y también es así como terminan condenados a muerte blogueros mmm, ateos en Arabia Saudita. Siempre ha sido el sector conservador, el, la derecha más rancia y casposa, la que ha tenido la defensa de las religiones como bandera, eh, de modo a veces inquebrantable. Y es también tradicional y fácticamente el sector conservador el que siempre ha estado a favor de la pena de muerte. Si tan sagrada es la vida humana, ¿Cómo puedes estar a favor de terminar con ella? Erradicar la noción sagrada de esa vida humana que recordemos para ellos. Es selectiva. Solo es aplicable a los humanos que actúan y piensan como el libro sagrado diga. Quiero recordar aquí que. que también forma parte de los diez mandamientos. no codiciar a la mujer del prójimo, lo que significa. Que la mujer no es una persona cuya vida sea sagrada, sino que es una propiedad de alguien que puede ser codiciado por otra persona y la norma dice que no lo codicies, lo cual también es enfermizo. Esa misoginia inherente al Antiguo Testamento, que comparten las tres grandes religiones monoteístas. ¿Dónde está lo sagrado de la vida humana ahí? Es erradicar esa noción sagrada de la vida humana específica de aquellos hombres heterosexuales que actúan y piensan como el libro sagrado diga, porque el resto de vidas humanas dejan de ser sagradas y puedes eh, codiciarlas, puedes poseerlas, como dice Éxodo 21, que entre otras cosas incluye la posesión de personas en propiedad, la esclavitud. ¿Esas vidas humanas dejan de ser sagradas? Bueno, pues. Si ninguna vida es sagrada, podemos valorar cada vida humana como lo que es, como un suceso natural, único e irrepetible, con un valor propio, al margen de creencias, al margen de dogmas, al margen de sesgos. Son los principios de la ilustración a través de los derechos humanos y no los dogmas religiosos los que han llevado a una protección fáctica de la vida humana como lo que es. Concluye el comentario de Maximiliano diciendo: Alguien religioso conserva algún remordimiento o algún temor a Dios, pero el no el ateo, este tiende al nihilismo. Y digo yo: si necesitas a un Dios para eso, si necesitas tener miedo de un Dios para mantener un comportamiento moral, si necesitas que tu moralidad proceda de una deidad, entonces, es que no eres una persona moral. Muchas gracias, como siempre, a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society, al señor de Incognito y a Zuban. Y hasta la próxima.